Permítanme darles la bienvenida oficial. Bienvenidos al primer AMIF Lab. Decidirnos por lanzar este proyecto no fue casualidad. Y no fue casualidad porque, como todos ustedes saben, hoy es el Día Mundial de la Investigación Clínica. La investigación clínica, los ensayos clínicos, juegan un papel fundamental en el desarrollo de avances médicos y nuevos enfoques. Y es un largo y riguroso proceso que ha transformado la manera en la que entendemos y tratamos las enfermedades. Hace unos minutos, antes de conectarnos, revisé la página de Clinical Trial y al día de hoy se registran 1,502 estudios clínicos relacionados con COVID-19. Y aunque el tema de los estudios clínicos no es el tema específico de este primer AMIF Lab, es sin duda un tema relacionado. Y por eso hoy, como AMIF, nos parece estupendo poder conmemorar el Día Mundial de la Investigación Clínica hablando con 5 especialistas en vacunas, para que nos cuenten en qué va el desarrollo de las potenciales vacunas para COVID-19. Tenemos unos invitados de primera. Tenemos a la doctora Alejandrina Malacara, que es la directora médica de la unidad de vacunas de Sanofi, Sanofi Pasteur. Tenemos al doctor Alejandro Cané, líder de asuntos científicos y médicos para América del Norte de la división de vacunas de Pfizer. También nos acompaña el doctor Eduardo Franco, director médico en Janssen. La doctora María Yolanda Cervantes Apolinar, directora de Investigación y Desarrollo Clínico y Asuntos Médicos de Vacunas GSK México, y el doctor Fernando Fon, director médico y de Asuntos Regulatorios de AMIF. Antes de darle la palabra a la doctora Alejandrina, que va a ser quien va a comenzar, déjenme solo recordarles brevemente la dinámica. Cada uno de nuestros invitados, de los panelistas, expondrá durante 7 minutos y al final de todas estas exposiciones abriremos el panel de preguntas y respuestas. Desde ayer ya hemos recibido un nutrido paquete de preguntas por parte de los medios que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Pero de cualquier manera, los medios van a poder usar la función de preguntas y respuestas que ya está activa en la página de Zoom que están viendo. Por favor, cuando pregunten, no olviden acompañar la pregunta con su nombre y el medio al que representan. Habiendo dicho eso, no me queda más volverles a dar las gracias y dejo la palabra a la doctora Alejandrina. Gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la MIF por la invitación. Voy a presentar mi pantalla. ¿Listo? ¿Se ve? Perdón. Ok. Bueno, gracias por la invitación a este foro de conversaciones digitales. Y bueno, para mí es un honor compartirlo con el resto de los doctores que están aquí presentes. Ok, en Sanofi Global estamos activamente involucrados y comprometidos para abordar la pandemia que estamos enfrentando desde diferentes puntos de vista. Como podrán ver, donde nos enfocaremos este día será en vacunas. Sin embargo, quiero comentar que también se están desarrollando protocolos para buscar un tratamiento y también para buscar una prueba diagnóstica. Sobre las vacunas, tenemos 2 candidatas. Y esto es, la verdad es que aprovechando la experiencia clínica que tenemos, que tiene Sanofi de 70 años de innovación en vacuna contra influenza específicamente, vamos a aprovechar para trabajar con una plataforma que ya tenemos, que es la de recombinante, y además una novedosa que es ARN mensajero. Ok. Bueno, para el primer desarrollo es importante mencionar que tenemos 2 colaboraciones. Una es con BARDA y otra es con GSK. Con GSK, recientemente se anunció que se firmó una carta de intención, y esto es que debido a que ambas compañías, GSK y Sanofi, nos dimos cuenta del problema que estamos enfrentando de salud pública a nivel mundial, que es un problema sin precedentes. Entonces, la idea es sumar experiencias y recursos que juntos nos llevarán para tener un camino más rápido hacia encontrar la mejor vacuna para esto. Entonces, la idea es juntar la innovación que tenemos ambas compañías. Al día de hoy, planeamos iniciar con ensayos clínicos, fase 1,
en la primera mitad de, digo, perdón, la segunda mitad de este año, de 2020, empezaríamos con la fase 1 para esto. Y bueno, si todo sale bien y obviamente si tenemos las consideraciones regulatorias adecuadas, ese sería el mejor escenario. Para la segunda mitad del 2021 podríamos tener ya una vacuna, insisto, ese sería pues el mejor escenario, ¿no? Para el desarrollo de esta vacuna, la contribución de Sanofi va a ser con el antígeno. El antígeno es la proteína S, que es el spike, que se encuentra en la superficie del virus SARS-CoV-2, y este antígeno se basa en tecnología ADN recombinante. Esta tecnología ha producido una coincidencia genética exacta con las proteínas que se encuentran en la superficie del virus, y la secuencia de ADN que codifica este antígeno se ha combinado exitosamente con el ADN de la plataforma de expresión de baculovirus que ya tenemos. Esta plataforma de expresión se usa actualmente para una vacuna de influenza para la cual Sanofi tiene la licencia en Estados Unidos y algunos otros países. Entonces, estamos aprovechando esa experiencia. Por otra parte, GSK contribuirá con su probada tecnología de adyuvante pandémica. El uso de un adyuvante en esta situación es de particular importancia. ¿Por qué? Porque podemos reducir la cantidad de antígeno que necesitamos y lo que permite que produzcamos mayor cantidad de proteína para más dosis de vacunas, y de esta manera vamos a contribuir a proteger a más número de personas, ¿no? Bueno, un poquito hablando sobre la contribución que tenemos con BARDA. En febrero de este año, Sanofi anunció esta contribución específicamente para el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad COVID-19. ¿Cómo es esta contribución? BARDA está apoyando con fondos para la investigación y Sanofi Pasteur también está aprovechando el trabajo que se hizo de otra vacuna que se desarrolló en 2014 para el síndrome respiratorio agudo severo. Y potencialmente esa experiencia que ya teníamos de esa vacuna potencialice el desarrollo para esta nueva vacuna, ¿no? Bueno, de esta manera estamos aprovechando esta colaboración que tenemos con estas dos empresas, que es GSK y con BARDA, que bueno, esa es una institución americana de salud de Estados Unidos. Y la idea es que con esto, con la plataforma que ya contamos y con estas dos colaboraciones, sea clave para que tengamos un desarrollo más rápido de una vacuna. Y quiero comentar que este desarrollo es el que va liderando en cuanto a los dos, ¿no? El otro, que sería la vacuna basada en ARN mensajero, es una plataforma muy novedosa. Obviamente, digo, no somos la única empresa que estamos trabajando con esto. Sabemos que hay otras que ya están haciéndolo. Sin embargo, en la actualidad no existe ninguna vacuna que tenga esta tecnología. Bueno, en este enfoque que estamos añadiendo para encontrar más rápido una vacuna, la colaboración se realiza con una biotecnológica que se llama Transbio. Con Transbio, Sanofi, tenemos este acuerdo desde 2018, donde estamos investigando diferentes, con la plataforma de ARN mensajero, estamos buscando diferentes tipos de vacunas para enfermedades infecciosas. Entonces salió esta situación de COVID y entonces se dijo, pues vamos a buscar ahora específicamente contra este virus nuevo, ¿no? Aquí, ¿cómo va a ser la colaboración? Sanofi proporciona su experiencia en vacunas y el apoyo en las redes de investigación externas para avanzar los candidatos a vacunas para un posible desarrollo, para este posible desarrollo adicional, ¿no? Translate Bio ha comenzado a producir múltiples construcciones de ARN mensajero y va a utilizar su plataforma para descubrir, diseñar y fabricar una serie de vacunas candidatas. O sea, la idea es buscar varias, a ver cuál funciona contra el SARS-CoV-2, ¿no? Además, también se están haciendo las nanopartículas lipídicas, que será el medio de transporte del ARN mensajero, de las cuales se empezó con múltiples prospectos y ahora hay 6 candidatos que están liderando esta investigación. En cuanto a los LNP, que son los nanopartículas de lípidos, ¿no? Una de las ventajas de este desarrollo es el
el novedoso mecanismo de acción pudiera ser mucho más económico la producción y también se puede producir a mucho mayor escala. Sobre este desarrollo se planea iniciar los estudios fase 1 a principios de 2021. Entonces, esto va un poco más retrasado. Bueno, actualmente estamos en el proceso de determinar en dónde serán realizados los estudios clínicos. Es muy probable que incluiremos sitios tanto de hemisferio norte como de hemisferio sur. Sin embargo, la selección final va a depender de la epidemia tanto del país como de las regiones diferentes, ¿no? Bueno, como ocurre con todos los estudios clínicos, en su debido momento, ya que esté seleccionado, las autoridades regulatorias de los países se les informará, obviamente, para hacer los trámites necesarios. Y además, se podrán revisar todo esto en el sitio clínico, en el sitio de clinicaltrials.gov. En Sanofi, pues estamos comprometidos de producir una vacuna accesible para todos y tenemos capacidad productiva en muchas plantas, ¿no? Tenemos en Estados Unidos, en Europa y en otras regiones. Y bueno, con esto termino mi participación. Muchas gracias, doctora Alejandrina. Muy interesante. Ahora damos la palabra al doctor Alejandro Cané. ¿Me escuchas, Cintia? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Perfecto. Déjenme proyectar los slides. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que como dijo mi colega previamente, la única forma de tratar de generar soluciones en la calidad de vida de las personas es a través de la innovación, y creo que la investigación clínica nos lleva a eso, y la situación de pandemia que estamos viviendo nos permite reforzar una vez más la importancia que tiene la investigación clínica bien conducida, y creo que el foro que ustedes organizaron es muy preciso en relación a este punto. Así que muchas gracias por la invitación. Como ustedes pueden ver, Pfizer desde el día 1 en que se declaró la pandemia no solamente puso el foco en el desarrollo de vacunas, que vamos a tener un poquito más de tiempo para discutir en unos segunditos, sino también tratando de explorar no solamente la situación epidemiológica y tratar de entender un poco mejor de qué se trata esta enfermedad producida por el SARS-CoV-2, sino también tratar de compartir la información científica epidemiológica, pero también de productos que Pfizer tiene disponibles que pudieran ser de alguna manera herramientas terapéuticas frente a este virus. De la misma forma, hemos empezado a investigar algunos componentes antivirales que van a comenzar su desarrollo en etapa clínica en humanos hacia fines de este año, luego de haber demostrado actividad in vitro frente a este virus. Pero sin duda la charla de hoy está vinculada a actualizarlo respecto de dónde estamos en relación a la investigación de vacunas. Y este slide que lo tomé de Nature, una publicación que apareció hace algunas semanas atrás, es para mostrar que, como ustedes saben, al día de hoy tenemos más de 110 proyectos de desarrollo de vacunas con diferentes aproximaciones a tratar de encontrar una solución a esta pandemia, con distintas aproximaciones, como bien decía Alejandrina, vinculadas al componente viral, se hacen activado o atenuado, a utilizar vacunas de vectores virales basadas en proteínas, o como en el caso de Pfizer, utilizando ácidos nucleicos, en particular la tecnología de ARN mensajero. Solo para reforzar algunos conceptos que Alejandrina mostró antes, las vacunas de ARN mensajero funcionan de una manera novedosa, es la primera vez que estamos investigando esta plataforma para utilizar en la prevención de una enfermedad, y básicamente esta señal genética que utiliza el virus para producir es manipulada en el laboratorio, no necesitamos utilizar el virus completo, sino solamente la secuencia genética, y debo decir que en menos de 5 meses tuvimos la capacidad de no solamente codificar la información del virus, sino tener, en el caso de Pfizer, 4 vacunas candidatas que están ahora en los estudios clínicos que les voy a contar en un ratito, utilizando una tecnología de nanopartículas lipídicas, introducir esa molécula, ese pedacito genético en la célula para ser capaz de producir el antígeno en cuestión, que es la proteína S, la proteína spike que está en la superficie viral, y de esa manera generar los anticuerpos neutralizantes que potencialmente pudieran prevenir la infección a futuro.
La razón por la cual Pfizer eligió la tecnología de ARN mensajero se resume en este slide. Básicamente nosotros teníamos un acuerdo de colaboración firmado con una biotecnológica alemana que se llama BioNTech, desde hace 2 años trabajando en una plataforma de vacunas de influenza, y el conocimiento de la información genética del virus y la experiencia que habíamos adquirido trabajando con nuestros socios en Alemania, decidimos tratar de desarrollar moléculas sintéticas de ARN mensajero para prevenir el COVID-19, y así fue que encontramos 4 vacunas candidatas. Y una ventaja adicional a las que sumó Alejandrina anteriormente, diciendo que obviamente tienen capacidad de reproducirse muy fácilmente y de producirse a gran escala fácilmente y en menos tiempo, son capaces de modificarse en el caso de que el virus tenga alguna mutación genética en el futuro, que no hemos visto significancia al día de hoy. La vacuna nos permite la flexibilidad de adaptar en menos de 4 a 6 semanas la información y tener una vacuna que pueda resolver esa potencial situación. La buena noticia es que nosotros ya estamos, después de haber completado la fase preclínica en animales, en monos en particular, hemos empezado el 22 de abril la fase 1-2 en Alemania y el 5 de mayo en los Estados Unidos. Tenemos varios sitios involucrando hasta 360 sujetos sanos, divididos en 2 grupos de edades, como pueden ver aquí, entre 18 y 55 años, y después entre 65 y 85, con el objetivo primario de encontrar datos de tolerabilidad, seguridad e inmunogenicidad medido en niveles de anticuerpos neutralizantes que el virus, que la vacuna pueda generar, para poder definir finalmente cuál es la dosis final y la dosificación de 1 o 2 dosis con la cual la vacuna se va a mover a lo largo del proceso de desarrollo clínico. A diferencia de los procesos de comparación con vacunas convencionales, esto nos permite una flexibilidad en el contacto con la FDA en los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y la EMA en Europa, para actualizarlos día a día de cómo va el proceso de desarrollo de la vacuna en función de los datos de inmunogenicidad que vayamos colectando y los datos de seguridad. Nosotros, como les contaba, estamos usando 4 candidatas diferentes, una que es el ARN mensajero viral sin modificaciones, 2 tienen modificaciones que permiten una replicación de la molécula más rápida, y una tercera, que es la 4ª plataforma que utilizamos, que se llama de autoduplicación, que nos permite utilizar una dosis mucho más baja de la vacuna, lo que facilitaría la producción a gran escala luego. Y finalmente, para terminar las preguntas que trataron de someter para responder, nosotros esperamos tener información de inmunogenicidad y de seguridad para compartir con la FDA en los Estados Unidos y la EMA en Europa hacia finales de septiembre, principios de octubre de este año, tratando de tener la vacuna disponible para su uso en situaciones de emergencia, que es un patrón regulatorio bastante frecuente para las 2 agencias regulatorias que les nombraba. Y como les contaba, el mecanismo de trabajo que tenemos con las autoridades regulatorias es básicamente el de una información continua, en lugar de hacer el paso a paso que habitualmente utilizamos para el desarrollo clínico de cualquier otra vacuna. Obviamente las estrategias de vacunación van a depender de cada uno de los países, pero el compromiso que Pfizer adquirió es tener la vacuna disponible para aquellos países, aquellas regiones y aquellas personas que más lo necesiten, y en eso estamos trabajando en colaboración, no solamente con autoridades regulatorias, sino también con autoridades gubernamentales y otras compañías, algunas de las cuales presentan hoy también, teniendo disponibles que estamos empezando a actualizar la capacidad de producción de la vacuna en este momento para, independientemente de esperar los resultados del estudio clínico, empezar a producir y tener millones de dosis disponibles hacia fines del 2020 y cientos de millones de dosis en los primeros meses del 2021. Porque al final de cuentas, la única manera de poder controlar esta pandemia va a ser yendo a una nueva normalidad con la utilización de vacunas, y mientras tanto es tratar de mantener las guías que los gobiernos y las autoridades de salud pública nos están dando, ¿no? Distanciamiento social, y tratar de pensar que la vacuna, no solamente contra el COVID-19, pero el resto de las vacunas que están disponibles hoy son importantes frente a la gripe, la neumonía, para tener la población actualmente sana. Creo que es el último slide, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Es bien interesante y bien emocionante ver cómo estos retos, cómo la COVID-19 nos plantea todos estos retos de innovación, no solo para el tema del mecanismo para que tiene que implementar la vacuna, sino también para la parte de producirla y para la parte de crear alianzas para poder hacer ese trabajo conjunto. Ahora doy la palabra al doctor Eduardo Franco. Nada más denme un segundo porque voy a ser yo la que va a compartirles esos slides.
Acá estoy yo. Buenos días a todos. Muchas gracias, Cintia y a mí por la invitación. Muchas gracias a los colegas y todos que nos están asistiendo ahí. Gracias por la oportunidad, ¿no?, de presentar nuestras vacunas y todo y tener un panel tan bueno ahí de discusión, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, también, como Alejandrina estaba mencionando, nosotros también en proceso de desarrollo de la vacuna de Johnson & Johnson, tenemos también una alianza, ¿no? La alianza es con BARDA, que es la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico del Departamento de Salud de Estados Unidos. Entonces, estamos destinando conjuntamente con BARDA más de 1,000 millones de dólares para financiar la investigación, desarrollo y evaluación clínica de la vacuna, ¿no? También, como las otras compañías mencionaron, estamos explorando ahí algunos productos nuestros que ya comercializamos con otras indicaciones, ¿no?, pero que tienen un potencial ahí de terapia para SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, estamos ahí en investigación clínica con algunos productos como ibrutinib, por ejemplo, como infliximab, por ejemplo, pero todavía no tenemos resultados y esperamos tener en futuro. El siguiente, por favor. Gracias. Bueno, nuestro programa de vacuna es un programa que se basa en una tecnología que ya utilizamos para otras vacunas. Entonces, una de las tecnologías de las plataformas es ADVAC, que es un vector, es un adenovirus 26 que utilizamos, voy a explicar en la lámina siguiente. Y para reproducir la vacuna, tenemos una línea de células que llamamos PER-C6, que ya utilizamos en muchas vacunas nuestras. Entonces, ya tenemos en vacuna para ebola, que ya distribuimos en África, ya está se distribuyendo allá. Y tenemos algunas que están en investigación clínica, como vacuna para Zika virus, para virus sincicial respiratorio, para VIH. Entonces, esa plataforma ya está testada en más de 50,000 personas. Entonces, eso es lo que es interesante. Eso nos va a brindar la rapidez de producción. Entonces, la idea es que pronto tengamos la aprobación regulatoria y todos los estudios en humanos, por supuesto. La idea es que tengamos ahí muy rápido la producción de la vacuna. Siguiente. Bueno, aquí es un poquito la explicación técnica de la vacuna, ¿no? Nosotros también, como otras compañías, pronto hubo la secuenciación en enero de 2020 de SARS-CoV-2, nosotros ya empezamos el trabajo con vacuna, ¿no? Entonces, aquí a la derecha pueden ver que son las espigas, ¿no?, las spikes de SARS-CoV-2, ahí sacamos trozos de las spikes y inserimos en un adenovirus 26. Ese adenovirus 26, como les mencioné, ya es utilizado para otras vacunas nuestras, pero sabemos que es inocuo, no genera enfermedades en seres humanos, y utilizamos ese virus como un vector. Entonces, ese virus transporta dentro del organismo humano esas proteínas para que se genere inmunidad, ¿no?, para que se genere anticuerpos neutralizantes, inmunidad humoral y también inmunidad celular. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un poquito de los timelines, ¿no? Entonces, nosotros empezamos en enero con 10 candidatos de vacuna. Hoy, en marzo, ¿no?, ya definimos y hoy ya tenemos una vacuna líder y dos backups, ¿no?, de esa vacuna con los cuales estamos siguiendo, ¿no? Estamos en ese momento en fase preclínica de investigación. Entonces, estamos haciendo específicamente en monos, ¿no?, con resultados excelentes hasta ahora. Pero empezamos la fase clínica en septiembre de 2020. Entonces, los estudios de fase 1 empiezan ahí. Nosotros estamos planeando tener ya los resultados en diciembre y que tengamos en Q1 de 2021, al principio de 2021, esa es la idea, que tengamos ya las vacunas disponibles, ¿no? Como mencionó Alejandrina también, nosotros no tenemos todavía claridad. Estamos peleando nosotros de la Operación México, de la Operación Local, para
traer los estudios de la, con la gente de Global para traer los estudios a México, ¿no? Para que tengamos los estudios acá. Entonces, todavía no se ha definido eso. También tenemos plataforma de producción y sitios de producción, plantas de producción en Europa y en Estados Unidos igual. Siguiente. Y bueno, nuestro compromiso de la compañía es expandir la producción a nivel mundial. Entonces, con esa partnership que tenemos con BARDA, ¿no? Esa alianza que tenemos con BARDA, la idea es que tengamos más de 1,000 millones de dosis de vacunas producidas. Queremos al final del año, la idea es que tengamos al final del año como que 600 millones de dosis, ¿no? Y la producción, como mencionó Alejandro también, la compañía tiene un foco ahí en atender la necesidad de la pandemia. Entonces, distribuir de acuerdo con la necesidad el número de casos que se ven en los países. Entonces, por supuesto, los países más afectados recibirían más dosis de vacuna y los menos afectados menos dosis para tener una distribución. Pero creemos que logramos cubrir toda la necesidad con 1,000 millones de dosis ahí, que es la idea de producción de la compañía, ¿no? Y bueno, la idea, la misión que nosotros tenemos es seguir creando un futuro en que las enfermedades sean cosas de pasado. Eso sería todo. Una mensaje más, la compañía no busca ganancia. Entonces, la idea de la compañía es trabajar con costos ahí de producción y todo, no buscar ganancia por se tratar de una emergencia mundial y una situación emergencial muy importante para todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Y para terminar esta ronda, doy la palabra a la doctora María Yolanda. Déjenme también que voy a compartir yo su slide. Adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias, Cintia. Bueno, pues antes que nada quisiera dar las gracias nuevamente por la invitación a MIF y la oportunidad de estar con tan distinguidos panelistas hablando de un tema tan relevante donde lo que nos pone en perspectiva es que cómo la tecnología se pone al servicio de la salud pública y cómo las diferentes estrategias de desarrollo de vacunas en este momento están todas enfocadas en tener vacuna o vacunas, mejor dicho, para poder enfrentar el COVID-19. Si me pasas la que sigue, Cintia, creo que de los temas más interesantes que ahorita está sucediendo, déjenme darle la perspectiva. Primero decir que las vacunas, juntos con el agua potable, son la iniciativa de salud pública más importante que ha salvado más vidas y ha eliminado más enfermedades a nivel mundial. ¿Y por qué es importante esto? Porque las vacunas van a ser parte muy importante de la defensa contra la pandemia de COVID-19. En este momento empiezan a surgir muchas preguntas acerca de vacunas, tal cual sabemos que es un virus que estamos conociendo, una enfermedad que estamos conociendo. Tenemos 6 meses de que se conoce un poco más de este virus y la enfermedad, y a la vez que se están generando todas estas preguntas sobre la enfermedad, sobre el virus, también en el tema de vacunas. Si las vacunas o la vacuna serán inmunogénicas, si van a proteger, cuándo y a quién tiene que vacunarse, y un tema muy importante que lo mencionaron ya mis compañeros, el tema de acceso. Asegurar que la vacuna llegue a quienes más lo necesitan y a todas las partes del mundo. Y para ello, GSK colabora. Posteriormente voy a mostrar las diferentes colaboraciones, pero quiero dejar este mensaje bien claro, que realmente el objetivo principal es acceso. Y es un momento que también ha generado el trabajo en equipo, la coordinación entre instituciones, academias, industria farmacéutica, Organización Mundial de la Salud, Gavi, Bill Gates, todos involucrados para tener vacuna o vacunas. ¿Me pasas la que sigue? También recordar, ¿la que sigue? Sí.
También recordar un clic más, tenía una al lado. Esta diapositiva ya la vieron previamente, pero quiero mostrarles que, decirles que son 8 tecnologías para el desarrollo de vacunas, todas en diferentes etapas, como podemos ver, y son cerca del 70% del desarrollo de las vacunas. Cada día hay más vacunas, se habla de más de 170 vacunas en este momento en desarrollo en el mundo, 8 tecnologías y más del 70% de ellas son desarrolladas por la industria privada en colaboración con universidades y academia. Creo que esto es a destacar y refuerza mi mensaje de acceso, de la importancia que la industria farmacéutica también da al tema de acceso y asegurarse que, como lo mencionaron también mis compañeros, en el caso de GSK se ha anunciado por nuestra CEO que no se tendrá un beneficio de la vacuna, sino que las ganancias se irán reinvertidas en futuras investigaciones de pandemias. Recordemos que esta es la pandemia que estamos viviendo en este momento. Ya tuvimos otra en el H1N1 en el 2009, etcétera. Entonces, siempre tenemos que estar preparados para las pandemias. La que sigue. ¿Qué está haciendo GSK? Y GSK, lo que les mencionaba previamente, qué importante es en este momento las colaboraciones. GSK en este momento tiene 5 colaboraciones con 5 diferentes instituciones o academia. Ya se mencionó la que tenemos con Sanofi, tenemos otra con Clover en China, con Innovax, etcétera. A destacar la colaboración con CEPI. ¿Por qué es importante CEPI? Porque este CEPI es la alianza, la coalición para la preparación de las epidemias a nivel mundial. Y en esta CEPI, pues hay varias vacunas en desarrollo. GSK es parte de este desarrollo y colabora a través de su sistema adyuvante. ¿Por qué destaco la importancia de un sistema adyuvante? Porque se ha demostrado en previas pandemias, sobre todo en H1N1, que pueden producirse más vacunas y probablemente utilizarse un menos contenido de esa partecita de los virus o de las bacterias, en este caso virus, que van a generar la inmunogenicidad que conocemos como antígeno, ¿no? Entonces, realmente estas 5 colaboraciones son a destacar. Permítanme en la siguiente diapositiva decirles por qué o cómo actúan estos sistemas adyuvantes. En la curva que ven abajo, en gris, sería la respuesta inmune o la respuesta de anticuerpo o de protección hacia un antígeno o hacia un virus, por ejemplo, sin un antígeno. Y cómo potencialmente pudiera ser mejorada al agregar el sistema adyuvante que hace una mejor respuesta de anticuerpos, que lo vemos en la curva azul, con una prolongación a lo largo del tiempo. Eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo ha funcionado esto? Me pasan la que sigue. Y esto ha sido demostrado en otras vacunas previamente. Primeramente, se hizo con la vacuna de H1N1 en el 2009, donde hubo 2 vacunas. La vacuna de GSK tuvo esta capacidad de producción a gran escala con un menor contenido de antígeno. Para darles una idea, cuando se desarrolla una vacuna de influenza, se requiere de cada uno de los virus participantes 15 microgramos de esos virus. En ese caso, se utilizaron del virus H1N1 3.8 microgramos y se agregó este sistema adyuvante a S03, lo que permitió que la vacuna llegara rápidamente a los países que más la necesitaban. Y en este caso, quiero destacar que llegó primeramente a nuestro país, a México. También se han utilizado otros adyuvantes en el desarrollo de otras vacunas, ya sea para malaria, para herpes zóster. Aquí destacar que es un componente muy importante y la expectativa es que esto realmente favorezca el desarrollo de más vacunas y que al final tengamos acceso para todos los que necesitan, ¿no? Entonces, quiero que con esto destacar que otra de las ventajas de estos sistemas adyuvantes es la posibilidad de utilizarla en poblaciones de alto riesgo o en poblaciones que requieren generalmente una mayor dosis de antígeno para responder, como podrían ser
los adultos mayores o personas con el sistema inmune debilitado. Es por eso que hay pues una expectativa de respuesta de estas vacunas y tener al final la posibilidad de con estas colaboraciones tener más vacunas para más personas en el mundo. Y con eso yo concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yolanda. Es muy interesante ver de nuevo estos esfuerzos que se están haciendo, las alianzas que se están tendiendo alrededor de esta pandemia por coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad de COVID-19, se han creado alianzas históricas globales entre el sector público, sector privado, academia y organizaciones, como nos lo acaban de demostrar, incluida la sociedad civil, por supuesto, que trabajan a contrarreloj para que un desarrollo que suele tomar 15 años se haga en las cantidades, el número de meses, en un tiempo muy reducido, como nos acaban de señalar. Pero hay otra parte que hay que contar acá, que es una vez que exista una o varias vacunas, como han mencionado, contra la COVID-19, como toda innovación biofarmacéutica, deberá seguir el proceso de aprobación regulatoria que siguen todas las innovaciones en México, ¿no? En México, a diferencia de en Estados Unidos, no existen aprobaciones para uso de emergencia, lo que significa que esta vacuna o las vacunas que se descubran deberán seguir el mismo proceso que siguen todas las opciones terapéuticas para que lleguen a México. Para contar un poco esa parte, me gustaría dar la palabra a Fernando Fon, porque como ustedes han dicho en sus presentaciones estupendas, no solo basta con descubrirla y producirla en cantidades masivas, que es igualmente retador. El tema del acceso es fundamental y para eso importa muchísimo la parte regulatoria. Fer, bienvenido. Muchas gracias, Cintia. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a mis distinguidas y distinguidos compañeros de panel. Muy agradecido por tener la oportunidad de compartir con ustedes y escuchar estos fascinantes avances que están teniendo cada uno en los distintos proyectos en los que están participando. No cabe duda que esta condición de pandemia nos está permitiendo poner en práctica muchos de los valores que tenemos en el sector farmacéutico, como es fundamentalmente la innovación. También puesta y relevancia con varios ejemplos que nos han compartido de colaboración, de comunicación sin precedente entre los distintos actores, entre las propias empresas, en cercanía y en colaboración con grupos científicos, con universidades, con los gobiernos y también con las agencias sanitarias, como mencionaba Cintia. Generalmente, al final de un panel, y sobre todo de un panel tan rico como este, el último panelista, en este caso su servidor, pues buena parte del tiempo lo ocupa diciendo, como ya lo dijo mi compañero del panel, mi compañera del panel, y un poco reiterativo. Sin embargo, aquí sí quiero señalar que afortunadamente todos hicieron mención de este elemento que ya nos daba la introducción Cintia, que es fundamental, el aspecto regulatorio. Si bien en el entorno global estamos viendo como nunca el acercamiento de las agencias sanitarias a los grupos de trabajo, a los grupos desarrolladores, para que hombro con hombro puedan estar atentos a cada paso, a cada etapa que se va cumpliendo en este camino del desarrollo de la innovación y que puedan estar también muy observantes de que en todo momento se esté dando cumplimiento a los estándares que ya se tienen establecidos. Esto es muy importante. Si bien se está teniendo como un objetivo muy importante poder tener esta vacuna disponible en 2021, como todos coincidentemente lo han señalado, también es importante mencionar que en ningún momento se ha hablado de relajar estos estándares que nos permiten darle los atributos a las vacunas, pero también a cualquier otro medicamento, que son fundamentales y que tienen que ver con la seguridad, la calidad y eficacia. Estos tres elementos son, sin duda, en el ámbito regulatorio, lo que motiva, lo que da razón de ser a las agencias sanitarias. Si me permitiría decir, hemos estado escuchando a la FDA, la Agencia Europa, la EMA y otras tantas agencias que, en este caso, nuestra agencia sanitaria, la COFEPRIS, reconocen como agencias de referencia y que permiten de alguna manera tener esta interacción, esta interlocución entre las agencias.
Sin embargo, en México el camino tiene una historia que comienza con un grupo de expertos que es externo de COFEPRIS, es convocado por COFEPRIS desde luego, pero que tiene la participación de destacados expertos en el ámbito clínico, ¿no? En las instituciones de salud y también en el ámbito académico. Este grupo de expertos lo conocemos como el Comité de Moléculas Nuevas. Y en ese sentido voy a tomar el resto del tiempo disponible para conversar sobre cuáles son esos pasos que se siguen a partir de que tengamos en este escenario muy positivo de lograr tener una vacuna ya registrada en alguno de estos países que reconoce COFEPRIS, como pudiera ser el caso de la autoridad en Estados Unidos o la autoridad en Europa, y tener esa vacuna registrada, ¿qué sería el camino que tendría que recorrer en México? Vale la pena simplemente poner en contexto que lo que sabemos hoy en día, lo que ha venido ocurriendo en el histórico, no necesariamente en el entorno de pandemia, sino las experiencias anteriores, ese tiempo en el que un medicamento obtiene un registro sanitario a que está disponible dentro de las instituciones para los pacientes que lo requieren, puede tomar poco más de 4 años. E iremos desglosando paso a paso cómo se va dando este proceso. Una agencia sanitaria cuya función, en este caso la COFEPRIS, es la prevención del riesgo sanitario, el foco de su trabajo en el caso de los insumos para la salud, como mencionaba, seguridad, calidad y eficacia, es fundamental. Un comité de expertos externos que nos va a ayudar a hacer una primera evaluación es el Comité de Moléculas Nuevas, como lo mencionaba, que tiene su origen en nuestro marco regulatorio en 2008. Desde 2008 a la fecha ha venido trabajando y ha venido revisando los distintos proyectos, solicitudes de registro sanitario de medicamentos, vacunas innovadoras que han beneficiado a la población mexicana. El marco regulatorio que tenemos en México tiene varios niveles jerárquicos, empezando desde luego por nuestra Constitución, el artículo 4, que enmarca el derecho a la salud y una serie de atribuciones a partir de esa disposición que tiene a su cargo la Secretaría de Salud como la entidad rectora en el ámbito de salud de México y que se traduce en la Ley General de Salud y algunos reglamentos muy específicos como el Reglamento de Insumos para la Salud, el reglamento interno del Comité de Moléculas Nuevas que marca los mecanismos de operación, algunas disposiciones como lineamientos de operación de dicho comité y también las normas oficiales mexicanas. Todo este conjunto de instrumentos regulatorios jurídicos legales nos da el entorno necesario para poder transitar en estos pasos que vamos a ir compartiendo y revisando en este momento. El primer acto que tiene que ocurrir es que una vez, como mencionábamos, esta molécula nueva, esta vacuna para COVID está disponible en algún país y ya tiene un registro sanitario, es que en México se realice una solicitud para presentarse al Comité de Moléculas Nuevas con una serie de información que se tiene que entregar en un pequeño expediente, vamos a llamarlo un pequeño expediente o expediente abreviado que tiene la información más relevante con respecto a las distintas etapas de desarrollo, de fabricación y de empleo a través de los estudios clínicos, de la información generada por los estudios clínicos, poder tener esta primera fotografía. Se hace esta solicitud, el Comité de Moléculas Nuevas recibe esta solicitud y analiza dentro de esa solicitud los 4 supuestos que en México existen para el concepto de molécula nueva. Un primer elemento de análisis es el producto, la vacuna en este caso, está registrada o no en alguna otra parte del mundo. Si México va a ser el primer país de registro, es una condición. En este caso estamos diciendo ya tiene un registro en un país del mundo. Ese registro fue emitido por una agencia reconocida. Ese es el segundo supuesto y nos va a permitir tener otra ruta de tránsito de esa información. Y las otras 2 condiciones de molécula nueva es cuando se trata de una nueva indicación o de alguna combinación fija de medicamentos, lo cual nos permite tener pues un amplio espectro de condiciones que son revisadas por este comité y que van a permitir justamente hacer este análisis inicial para continuar el proceso de lo que en México se requiere para tener un producto disponible para la población, contar con un registro sanitario. De la solicitud al tiempo en que el Comité de Moléculas Nuevas puede confirmar
la solicitud a través de notificar una reunión con dicho comité, pueden transcurrir 60 días hábiles. Este tiempo que vamos a ir señalando es muy importante porque nos va a permitir construir este escenario que les decía yo, del momento de la solicitud de registro al acceso, como mencionaba la doctora Yolanda, acceso es la parte más importante. De nada sirve tanto trabajo, tanto desarrollo, tanta inversión en estos esfuerzos de innovación y de colaboración conjunta si el medicamento, la vacuna, en este caso, al final no está disponible, no hay acceso para los pacientes a esta nueva vacuna. Entonces, el tiempo es un elemento importante. Insisto, se rebajan los criterios de evaluación. Sigue siendo el mismo rigor científico. Tenemos estos días para que se confirme la presentación. Luego, la presentación ocurre 20 días después, 20 días hábiles después. Aquí sumaríamos un mes adicional para que se efectúe la presentación, que aquí estoy simbolizando en este círculo rojo. Es un momento muy importante donde se establece el diálogo entre el solicitante y el propio comité. Se hace una presentación, se hace una explicación de cuál es el producto, en este caso la vacuna, todos los esfuerzos, insisto, que ya se han mencionado y que no reiteraré, que se tienen que hacer para que esté lista una vacuna en posibilidad de ser usada en la población. Posteriormente a la reunión, el comité tiene de nuevo 20 días hábiles, un mes más para emitir esa opinión y ese documento que es muy importante, lo conocemos como la opinión técnica y va a ser agregada al expediente, ya no este expediente pequeño o compacto, sino un expediente amplio, muy robusto, que tiene todo el detalle del desarrollo, todo el detalle de los estudios clínicos, todo el proceso de fabricación que requiere la autoridad para tomar la decisión y emitir ese registro sanitario. Aquí los tiempos legales son muy importantes porque nos van a permitir tener ese trazado de ruta, esa hoja de ruta que nos va a ir permitiendo hacer todas estas estimaciones que se hablaban para tener garantizada la disponibilidad del producto en las cantidades que se necesitan. Esto va en paralelo con todos estos ajustes que se están haciendo en los sitios de fabricación para poder contar. Recuerden que estamos hablando de millones de dosis las que estaremos requiriendo de manera prácticamente simultánea a nivel global para poder cubrir las necesidades de la población. Entonces, esta información se integra en 5 módulos. Es muy importante compartir con ustedes que estos módulos corresponden a una propuesta internacional, tiene que ver con la documentación técnica común. Es decir, todas las agencias sanitarias saben de este modelo de organización de la información y permite estandarizar los criterios de evaluación. Entonces, en este formato que conocemos nosotros de documentos técnicos comunes, se da un orden y va de la parte administrativa, donde se declaran cuál es el estatus legal, administrativo de la empresa que está haciendo la solicitud, su representante legal y algunos otros aspectos de tipo meramente administrativo, y luego se desglosa toda la parte justamente que mencionaba del desarrollo, ¿no? Desde la parte de una sección de resúmenes de todo el proceso de investigación y fabricación, la parte de calidad, que es un módulo muy robusto que nos da cuenta de cada etapa, cada paso, todos los controles que hay para garantizar, insisto, que al final los productos sean eficaces, seguros y de calidad, y desde luego la parte de estudios clínicos y estudios preclínicos. Entonces, estos 5 módulos se entregan, se someten y se presentan. Aquí es muy importante compartir con ustedes que en este sentido, cuando tenemos un tiempo legal cumplido, nos va a permitir tener en 13 meses un registro sanitario. 13 meses a partir de la solicitud del Comité de Moléculas Nuevas. Vale la pena mencionar que la experiencia actual que tenemos es que desde mayo del año pasado hay poco más de 70 solicitudes del Comité de Moléculas Nuevas de medicamentos innovadores, muchos de ellos que pueden ayudar a los pacientes que tienen estas enfermedades que se han identificado como comorbilidades y que están afectando a los pacientes que presentan las formas graves de COVID, como la diabetes, como la hipertensión, como los problemas respiratorios. Aquí hay un grupo de productos que están a la espera de esta opinión técnica para poder continuar su proceso de registro. De tal suerte que el tiempo legal es un elemento, como les decía, que juega un factor muy importante. Y la experiencia nos ha dicho que este tiempo de 13 meses, que sería el tiempo legal
establecido, se ve muchas veces rebasado, como en este caso que les mencionaba, por la falta de la opinión técnica del Comité de Moléculas Nuevas, y esto nos puede prolongar a pues un tiempo mayor que rebase este tiempo legal y por lo tanto atrasar el acceso. Y luego viene finalmente, después de obtener este registro sanitario, todo el proceso de inclusión a las instituciones de salud. Es un tema que también tiene su reto y que es muy importante que lo tengamos en esta secuencia completa, porque pudiera agregar al tiempo para disponer de un producto como una vacuna, como lo estamos hablando en este momento, un par de años más, casi 3 años más, para lograr este acceso que yo les mencionaba, que en términos generales puede tomar hasta 4 años en México, que un producto innovador esté disponible para el tratamiento para el cual fue desarrollado para la población mexicana. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernando. Me parece que lo que nos muestras es que la pandemia representa un reto para el ecosistema de investigación y desarrollo, no solo a fin de reducir dramáticamente los tiempos de desarrollo para alcanzar una posible vacuna, sino también abre la oportunidad estupenda para revisar los procesos regulatorios que permitan que esta y otras opciones terapéuticas puedan llegar con mayor celeridad a los mexicanos. Voy a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Voy a empezar, tengo un nutrido arsenal de preguntas que me llegaron desde ayer, entonces voy a empezar a mencionarlas y voy a empezar a sacarlas. Listo. A ver, tengo Alejandro Arcos de Plenilunia. Para promover un verdadero compromiso para la salud y bienestar que tengan como base la vacunación para todos y un trabajo permanente en la construcción y el mantenimiento de un sistema universal de salud global, ¿qué acciones y esfuerzos nos permitirían trabajar juntos para superar las pandemias que enfrentamos y las que están por venir? Me gustaría, no sé si Alejandrina quiera responderla y si alguien quiere después añadir un comentario, por favor, bienvenidos. Sí, gracias. Yo creo que parte importante de todo esto es estar preparados, estar prevenidos. Y otro, lo que hemos estado mencionando, es estas asociaciones que tenemos público-privadas con diferentes instituciones que estamos haciendo, creo que la mayoría de nosotros, como dijimos, con BARDA, con la Fundación Bill y Melinda Bill Gates, con CEPI, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que este es un esfuerzo de todos. Como dijimos, para tener una vacuna, que es la herramienta para controlar esta infección, se requiere una vacuna o una cantidad enorme de producción. O sea, si nos ponemos a analizar cuánto es, la verdad es que sí necesitamos como apoyo de todos. Entonces, yo creo que la palabra clave es colaboración y estar preparados, pero no nada más en el momento que llega la pandemia, sino a través del tiempo, a ir aprendiendo de las experiencias que hemos tenido de las previas pandemias, de estas, y seguir preparándonos porque va a seguir llegando, ¿no? Cintia, si me permitís agregar, creo que Alejandrina resumió perfectamente lo que todos pensamos. Esto es un tema de colaboración, de resiliencia, y la otra cosa que a mí me parece muy importante dejar claro es que, lo hemos dicho todos en nuestras presentaciones, esto no es una carrera de Sanofi versus GSK, versus Pfizer, versus Janssen, o versus... Estamos todos corriendo juntos frente al virus, y creo que la carrera contra el reloj y contra el virus es crucial, y con distintos timelines, el compromiso que yo sé que todos tenemos, pero lo hablo desde Pfizer, es justamente colaborar. Independientemente que la vacuna que llegue a ser la finalmente aprobada sea la de Pfizer, o la de Janssen, o la de Sanofi, es poner al servicio de todos y en el espíritu de colaboración la capacidad de producción, que va a ser el segundo cuello de botella. El primero es el desarrollo de la vacuna, el segundo la producción, el tercero asegurar acceso. Y la única manera de poder hacer todo eso en forma muy ordenada y muy precisa, como bien decía el doctor recién, es trabajar en colaboración y en conjunto. Pero de vuelta, creo que el secreto es correr todos juntos frente al virus, y en esa carrera estamos todos involucrados. ¿Puedo? No, sigue, por favor. Ladies first, Yoli. Gracias. Bueno, creo que aquí nada más me sumo totalmente a los comentarios de mis compañeros. Creo que aquí yo agregaría un componente que me parece súper importante, que es comunicación. Y creo que
el que se logre capitalizar las fortalezas de cada uno de los actores. Creo que aquí nuevamente sumándome a este mensaje de alianza y colaboración todos para un mismo objetivo, aquí la industria farmacéutica creo que tiene, como lo mencioné en mi presentación, a través de la tecnología la estamos poniendo al servicio de la salud pública y que la posibilidad de comunicación lo más tempranamente posible permite pues asegurar mejores colaboraciones, ¿no? Creo que este es mi mensaje y con esto termino. Gracias, Eduardo. Gracias. Yo creo que es tan grave lo que estamos enfrentando que tenemos que colaborar, como mencionó Alejandro, entre nosotros, ¿verdad? Tenemos, como mencionó Alejandrina, colaborar con los gobiernos, con las autoridades regulatorias también, dependemos, como Fernando mencionó, la aprobación regulatoria, todo de la data y las vacunas que estamos trayendo nosotros. Entonces, me encanta, y la parte de comunicación que Holanda mencionó ahora es súper importante, entonces me encanta la iniciativa de AMIF, de ponernos en comunicación, porque yo soy nuevo en México, se nota, ¿verdad? Entonces, es mi primera oportunidad de conocer a mis colegas también que están trabajando en eso. Entonces, es importante tenernos ese espacio. Muchas gracias a MIF, Cintia y todos por proporcionar a nosotros esa oportunidad. Pero a mí me gustaría agregar también la colaboración de la población, porque mientras no tenemos alguna vacuna o una terapia efectiva, las medidas de protección son muy importantes ahí. Yo estaba leyendo un artículo, ¿no?, que se decía que si tú tienes 50% de la gente en cuarentena en la casa, se transmite para 1.7 personas. Si tú llegas a 70%, se transmite para 0.3 personas. Entonces, tenemos que llegar a esas medidas también con la población, mientras no tenemos una vacuna o no tenemos una droga, ¿no?, que se compruebe muy efectiva en la terapia o prevención. Muchas gracias. Tengo la siguiente pregunta. Alejandra Leal, de Radio Educación. Nos han hablado de que en tiempos normales el proceso para desarrollar una vacuna toma 15 años y ahora se pretende reducir dramáticamente. ¿Cómo garantizar que la carrera por encontrar esta vacuna o vacuna no sea un obstáculo para su efectividad y todo el proceso riguroso que debe cumplir? Alejandro, si quieres empezar. Estás en mute. Perdón. Como bien dijo Fernando en su presentación, cualquier producto, pero en particular las vacunas, tienen que demostrar siempre seguridad y eficacia, ¿no? Y la eficacia muchas veces, sobre todo en este tipo de estudios clínicos, la medimos en función de la producción de anticuerpos que la vacuna puede generar. Y bajo ningún concepto, no solamente en este contexto, sino en ningún otro, se puede negociar el hecho de reducir eficacia o seguridad frente a una enfermedad como esta para tener la vacuna aprobada más rápido. Lo que creo que se está haciendo en forma diferente, y creo que es un llamado a todas las agencias regulatorias del mundo, seguir el ejemplo colaborativo que todas han puesto en marcha, pero particularmente tanto la EMA como la FDA bajo el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud, es el hecho de cambiar el concepto de hacer los estudios etapa por etapa, sino tener una forma de real time, como decimos muchas veces en medicina, es el momento real que los datos se van generando, compartirlos con la autoridad regulatoria y mantenerlos informados de cómo vamos su información para que el proceso interno de asimilación de la información y el feedback que necesitamos de parte de la autoridad regulatoria sea también en tiempo real y nos permita ajustar a los requerimientos de que la vacuna cumpla para ser segura y eficaz. Por eso es que es mágico pensar que vamos a tener una vacuna en un mes o en dos meses, sino que, como todos decimos, esto lleva desde que empezamos hasta que terminamos entre 12 y 18 meses y ese es el tiempo que hemos, digamos, de alguna manera acelerado, básicamente, y también va a depender mucho del tipo de tecnología. En el caso de la aproximación de RNA mensajero, que yo traté de decir en la presentación, nos permite acortar la fase de preclínica de producción del candidato, de la vacuna candidata, para poder hacerlo en lugar de en 4 años, hacerlo como lo hicimos en menos de 5 meses, y después obviamente asegurar que los estudios clínicos que vamos desarrollando nos permitan mostrar eficacia y seguridad. Obviamente vamos a tener un dato de alrededor de 8.000 sujetos cuando la vacuna llegue al mercado. Y esto es importante tenerlo presente para
el monitoreo, como se hace con todas las vacunas, se pueda seguir después que la vacuna esté utilizada en un país y en el resto del mundo. Pero creo que el secreto es asegurarle a la gente que nos va a escuchar, que nos va a leer, cualquier nota es, todas las vacunas que lleguen al mercado, sea del laboratorio que sea, de la colaboración que sea, van a ser seguras y van a ser eficaces, si no, no van a llegar al mercado. No, nada más quería agregar, Cintia, no sé si me permite rapidito, es súper importante lo que Alejandro mencionó y es importante que estamos aquí trabajando con una emergencia, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener no toda la data clínica de eficacia y seguridad que normalmente tenemos, porque es una emergencia mundial y todas las vacunas se van a tender a aprobar antes, ¿no? Se acelerar el proceso y todo con la data que tenemos. Pero es importante que estamos trabajando en empresas que hacen farmacovigilancia. Entonces, eso es muy importante. Después que aprobamos y comercializamos, estamos siguiendo los pacientes muy de cerca para ver si hay seguridad, si hay eficacia y todo. Entonces, ahí también hay, después de la aprobación y comercialización, el compromiso de todas nuestras empresas, que son empresas muy serias en ese sentido, de seguir los pacientes después. Entonces, claro, la aprobación es un balance ahí, necesidad, que es una emergencia, y lo que tenemos de data clínica, entonces vamos a manejar eso todos, pero es muy importante farmacovigilancia. Muchas gracias, Eduardo. Me gustaría colocar solo dos preguntas y una quería colocarla contigo precisamente, Yolanda, por cuestiones de tiempo. Hay una que dice, Patricia Rodríguez Calva, de Grupo Imagen, ¿de qué manera está participando México para la creación de una vacuna contra COVID? Y una pregunta similar, pregunta sobre la participación de México en CEPI. ¿Podrías ayudarnos con esa, Yolanda? Sí, gracias, Patricia. Respondiendo a tu pregunta, en este momento sabemos que desde el punto de vista del desarrollo de empresas globales están identificando los sitios a nivel mundial para hacer los estudios de investigación. Hasta este momento ningún estudio iniciado en México de estas agencias globales. Sabemos también que hay el desarrollo de una vacuna en la UNAM que nos ha compartido Fernando y que en un futuro próximo entenderemos mejor qué está haciendo la UNAM al respecto, y hay una posibilidad de colaboración y de apoyo y acompañamiento en el proceso de investigación clínica. Con respecto al tema de CEPI, creo que nuevamente destaco la importancia de este grupo, de esta coalición de preparación para las emergencias, para las epidemias emergentes, ¿no? Donde en este caso estamos hablando de COVID-19, y México recientemente el 8 de mayo anunció su adhesión a CEPI con la contribución, no recuerdo exactamente el monto, de euros, y lo importante de esta coalición es que su objetivo es que realmente la vacuna sea accesible para todos los países, inclusive los que están en vía de desarrollo. Creo que es de destacar la participación de México en esta colaboración, tanto como lo había mencionado previamente, GSK fue la primera colaboración que se firmó de estas 5 que mencioné previamente. Muchas gracias, Yolanda. Y por cuestiones de tiempo, me gustaría colocar la última pregunta con la doctora Alejandrina, pero por favor, si tienen comentarios adicionales, súmenlos. Y es, ¿cómo lograr que haya vacunas suficientes para todo el mundo? Tengo aquí en el pool de preguntas un montón de preguntas sobre acceso. ¿Cómo vamos a garantizar que llegue a todos? Entonces, por favor, Alejandrina, si puedes comenzar. Bueno, para todo el mundo se refiere a la capacidad de producción, sobre todo, imagino, más que a... igual junto con acceso, ¿no? La capacidad de producción, yo creo que eso tiene que ver con sumar esfuerzos entre todas las compañías, ¿no? Yo pongo un ejemplo, ahorita Sanofi, la cantidad de vacunas contra influenza que producimos son 200 millones al año, lo que significa 40% de las vacunas que hay en el mundo cada año, ¿no? Entonces, imagínate, son 200 millones, entonces serían 500 millones más o menos los que se producen todo el año por todas las compañías. Entonces, ¿cuánta población somos en el mundo? Entonces, ¿cuánta capacidad de producción necesitamos? Yo creo que es una esperanza estas nuevas tecnologías que tenemos de ARN mensajero, como hemos mencionado, que esperamos que tengamos una mayor producción en menos tiempo y más económico. Entonces, yo creo que estas nuevas tecnologías que estamos desarrollando varias farmacéuticas van a ayudar a alcanzar en menos tiempo mayor cantidad de dosis para toda la población del mundo, ¿no? La mayor
yo creo lo ideal es empezar obviamente con las poblaciones de más riesgo, por ejemplo, los médicos, luego las personas que tienen comorbilidades, etcétera, ¿no? Según vayamos teniendo mayor cantidad de vacunas. No sé si que alguien quiera agregar un poco. No, yo sumando a lo que totalmente de acuerdo con lo que menciona Alejandrina, no sé si me escuchan, sí, estoy... Sí, creo que este mensaje de que lo que me, como inicié mi presentación, que realmente hay varias preguntas para responder y una de estas preguntas son los grupos que inicialmente o grupos prioritarios. Generalmente cuando la vacuna no es todavía en gran cantidad, lo que se hace inicialmente es un proceso de priorización donde las personas que están en mayor riesgo, como ya lo mencionó Alejandrina, los médicos, los adultos mayores, los grupos que se estén identificando sobre la marcha en esta enfermedad de COVID-19 serán seguramente los prioritarios, ¿no? Pero para que de esta manera se pueda tener, pues además de un acceso orquestado, y por eso es que están involucrados los organismos supranacionales, por eso es que está la OMS, por eso es que está CEPI, y de manera que sea pues, pues guiada esta vacunación, no es que sea todos a todo en el mismo momento, independientemente de si tienes un mayor riesgo o no. Yo creo que estas son de las preguntas que se irán respondiendo sobre la marcha, así como en paralelo se están desarrollando las vacunas. Para si me dejas agregar un solo punto, yo coincido plenamente tanto con Yolanda como con Alejandrina. Me parece que tener capacidad de producción de potencialmente 7 billones de dosis de vacunas en los próximos 12 meses es literalmente imposible para cualquier industria farmacéutica que se dedica con todos los años que todos los que estamos acá sentados representamos. Me parece que Alejandrina lo dijo y lo reforzamos todos, acá es colaboración y obviamente priorización. La priorización creo que Yolanda y Alejandrina lo resumieron perfectamente y no lo voy a repetir, pero la colaboración, y es un concepto que lo dijimos durante las presentaciones, independientemente cuál sea la vacuna que llegue o las vacunas, ojalá más de una que lleguen a tener, a mostrar seguridad y eficacia para ser aprobadas, vamos a tener en este concierto de colaboración público-privado, industria, gobierno y terceras partes no gubernamentales, orquestar la producción de un por un lado y la distribución de manera tal de llegar a la gente que lo necesita en el momento en que lo necesita. Y a diferencia de la gripe, que es otra cosa muy importante, que tenemos estacionalidad, entonces en el hemisferio norte tenemos gripe ahora y en el hemisferio sur dentro de 6 meses, COVID parece no comportarse de esa manera y no hay demostrado hasta el día de hoy estacionalidad. Entonces el desafío de distribuir la vacuna en forma democrática y segura para todos es una preocupación que todos han puesto en la mesa y que estamos todos trabajando en ese sentido. Muchas gracias. Hemos llegado al punto del... Nos pasamos 7 minutos, pero hay muchísimo interés. Nos quedamos con muchas preguntas, pero bueno, no, este es solo el primer AMIF Lab. Habrá muchas conversaciones por venir. Agradezco muchísimo a los panelistas, a las y los invitados. Muchas gracias. Ha sido muy pedagógico e iluminador. Agradezco también muchísimo a los espectadores que han estado conectados y al interés que han mostrado. No me queda más que decirles gracias. Ah, sí me queda algo. El 28 de mayo vamos a tener otro foro, no en el concepto AMIF Lab, pero va a ser otro foro bien interesante que se llama Agencias Regulatorias en Tiempos de Pandemia. Pronto les estaremos mandando más información. Y habiendo dicho eso, no me queda más que agradecerles de nueva cuenta. Muchas gracias. Hasta gracias. Pronto. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Quedémonos. Adiós. Gracias. Gracias.